Muchas gracias, eh, ministra. Pues efectivamente, en el Consejo de Ministros de hoy he tenido ocasión de informar de la situación tanto de la evolución de la pandemia en nuestro país como de la evolución del plan de vacunación. Eh, relativo a la primera cuestión, a la evolución de la pandemia, pues estamos en una situación muy preocupante. Los datos que dimos a conocer ayer reflejan una incidencia acumulada medida en el número de casos por mil habitantes de 435 casos. La incidencia acumulada siete días eh, indica que hemos de esperar unas semanas de crecimiento. Vienen, por tanto, semanas muy duras. Viene un mes de enero muy complicado y ya sabemos, porque ya tenemos experiencia, ya vencimos a la primera y a la segunda ola. Ya sabemos qué hay que hacer. Hay que aplicar la estrategia que nos dimos en su día, eh, que acordamos con las comunidades autónomas del 22 de octubre, una estrategia de tres pilares, unos indicadores acordados que sirven para medir la situación epidemiológica en un determinado territorio, un paquete de acciones de respuesta proporcionales a la situación epidemiológica que se ha decretado y un tercer pilar de evaluación del de, eh, efecto que tienen las medidas sobre la evolución de la epidemia. También sabemos que una vez adoptadas las medidas no genera un efecto inmediato, sino que hay que esperar un periodo en torno a dos semanas para ver los efectos de las mismas. Eh, también sabemos que hay dos armas mágicas para vencer la epidemia: es reducción de la movilidad y reducción de los contactos. Quiero poner de manifiesto que las comunidades autónomas han tomado ya hace días y lo están reforzando eh, hoy mismo y ayer medidas eh, adecuadas para contener este incremento de casos y quiero mostrar también todo eh, el apoyo del Gobierno y el mío en particular a eh, las acciones que están tomando las comunidades autónomas insisto viene un mes eh, de enero complicado vienen unas semanas duras sabemos lo que hay que hacer Estamos ya haciéndolo con las medidas que han adoptado las comunidades autónomas y eh, hay que respetar eh, con escrupulosidad las eh, medidas dictadas por las distintas autoridades sanitarias. En relación al plan de, de vacunación, eh, bueno, la, la cifra que dimos a conocer ayer es de 406.091 personas vacunadas eh, con una primera dosis de vacuna recibida en nuestro país, poco más de la mitad de las dosis que habíamos recibido. Eh, ayer, eh, llegaron las dosis eh, pertinentes de la eh, vacuna de Pfizer eh, BioNTech, al torno de las 360.000, que añadidas a las 740.000 que ya teníamos, estamos ya en, una, en un horizonte de más de un millón de dosis recibidas en, en nuestro país. Ayer mismo fueron distribuidas a las distintas comunidades autónomas. Hoy serán recibidas en Extremadura y en Granada por un problema logístico y mañana por la mañana serán entregadas a las comunidades autónomas de las Baleares y las Islas Canarias. Quiero también anunciarles que esta mañana a las 8 hemos recibido las primeras dosis de la vacuna de Moderna. Eh, 357 cajas con eh, 100 dosis por caja, 350, por tanto, 35.700 dosis de esta vacuna que, insisto, ya están en territorio español, han llegado hasta mañana y van a ser distribuidas para que las comunidades autónomas eh, las reciban durante el día de mañana, miércoles, y eh, algunas de ellas el jueves por la mañana. Eh, el reparto va a ser, eh, evidentemente, equitativo, como hemos, como hemos hecho con el resto de vacunas. Por tanto, tenemos ya dos. Eh, distintas vacunas. En relación a la vacuna de Moderna... Vamos a recibir un total de 599.500 dosis en las próximas eh, semanas. En concreto, la cuarta semana de enero recibiremos 52.000 dosis, la primera semana de febrero recibiremos 127.900 dosis y la tercera semana de febrero 383.900 dosis. A partir de ahí estamos trabajando con la compañía para que nos comunique las fechas de, de entrega posteriores a esta tercera semana de febrero. Total unas 600.000 dosis. Hasta la tercera semana de, de febrero. Quiero también eh, comunicarles que hoy eh, ha tenido entrada de forma oficial la petición por parte de la compañía AstraZeneca para recibir la autorización eh, de distribución de su vacuna en, eh, en Europa. Han, eh, han introducido esta petición ante la Agencia Europea del Medicamento. Vamos a esperar a la a la decisión y a la recomendación que tome la Agencia Europea del Medicamento, pero también quiero decirles que nuestro país está preparado por si tuviéramos un resultado afirmativo a autorizar esta vacuna a administrar las dosis, eh, digamos, de forma, de forma, de forma eficaz. Eh, para este Gobierno, como ustedes saben, la, la gestión es fundamental, es muy importante. Y en materia de vacunación, el objetivo que tenemos esta semana es que todas las residencias de mayores hayan recibido, al finalizar esta semana, todas las residencias hayan recibido ya la primera dosis de vacuna, de, de estas vacunas que hemos, que hemos recibido. Y el, está previsto que el día 18 de enero, en concreto el próximo lunes. La primera persona que recibió eh, una dosis de vacuna en nuestro país, en la residencia Los Olmos de Guadalajara, ustedes la recordarán, Araceli, reciba ya la segunda dosis de esta vacuna y, por tanto, empecemos ya a inmunizar con la segunda dosis a todas las residencias de Guadalajara. Insisto, el objetivo esta semana es que todas las residencias de mayores eh, hayan recibido, eh, hayan sido ya administradas las, la, la primera dosis de la vacuna de BioNTech-Pfizer. De BioNTech ¿Eh? Quiero decirles que eh, pensamos que esta semana se, se adquirirá ya velocidad de crucero en el plan de vacunación. El viernes tuvimos 67.000 dosis administradas en todo nuestro país. El fin de semana, a pesar de la de filomena se siguió vacunando en muchos puntos insisto esta semana el objetivo es que todas las residencias hayan recibido dosis y alcanzaría una velocidad de crucero les quiero recordar que el Gobierno ha habilitado una página web, www.vacunacovid.gov.es, donde ustedes pueden dar toda la información relativa al proceso de vacunación, al plan de vacunación, y pueden también dirigirse eh, formulando cualquier tipo de pregunta o duda que ustedes, que ustedes tengan. Y estamos trabajando en poner en marcha a la mayor brevedad posible un chatbot también para que ustedes puedan eh, en fin, eh, tenerlo como un canal de comunicación y tener toda la información que requieran al, al respecto. Finalmente, comentarles también que el Consejo de Ministros, ha a propuesta conjunta de, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Ministerio de Sanidad ha acordado hoy prorrogar hasta el 2 de febrero a las 6 de la tarde la limitación de vuelos y buques eh, procedentes del Reino Unido. Solamente están autorizados aquellos vuelos y aquellos buques que eh, trasladen a españoles o residentes en España o Andorra, eh, eh, debido a la situación epidemiológica por la que atraviesa este país y a la variante de la cepa británica que han comentado. Por tanto, acuerdo de prorrogar eh, esta limitación de vuelos y buques procedentes del Reino Unido hasta el día 2 de febrero. Vencía el acuerdo que teníamos, eh, vencía esta limitación el 19 de enero y hemos acordado prorrogarlo, insisto, hasta el 2 de febrero a las 6 de la tarde, con posibilidad, si variara la situación, de que sea levantada, en este caso, por, por, una por, por parte del Ministerio de Sanidad. Y ahí lo dejaría a la espera de sus preguntas y comentarios.